Hola chicos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, nos han dado pues la posibilidad, ¿no? De hacer un seminario. Creo que eso hay que valorarlo bastante, ¿no? Porque es lo que se quiere al final para irnos encaminando, ¿no? A resolver ejercicios, ¿no? Para ganar de repente una cierta habilidad para resolver los ejercicios de manera más práctica, ¿no? Entonces, creo que ese es el motivo principal de los seminarios, ¿no? Que el estudiante tenga la destreza, ¿no? Para que pueda ir resolviendo sus ejercicios. Ya. Entonces, por ahí vamos a ir compartiendo, ¿no? Me supongo que ustedes también les habrán hecho llegar ya el material, ¿no? Y bueno, de manera tranquila, ¿no? Absorbiendo algunas dudas que ustedes tengan, vamos a ir desarrollando el material, ¿no? A ver, vamos a empezar entonces con el primer ejercicio, que en este caso corresponde lo que es a verdades y mentiras, ¿no? Ahí lo tienes. Ya está. Yo, como siempre, espero tu respuesta, tus intervenciones, ¿no? Porque para mí es fundamental que tú puedas observar. A ver. Dice, Giovanna, se comparte y me escuchan, confirmen por favor, para no, estoy hablando solo, no estoy compartiendo, sí, ya está, chévere entonces. Dice, a Giovanna, Gisela y Verónica, Cecilia y Roxana se le preguntó por sus ingresos mensuales y ellas respondieron lo siguiente, ya está. Se sabe que solamente una dice la verdad y las demás mienten. Mira, ese dato, pero es fundamental ese dato, dice, ¿no? Se sabe que solamente una dice la verdad. Entonces, en este esquema que visualizas acá en la pantalla, como son cinco señoritas y solamente una dice la verdad, entonces vamos a encontrar a una veraz y a cuatro mentirosos. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué es lo que te toma San Marcos en mayor medida? Los problemas que se resuelven por contradicción. Entonces yo debo de buscar que una de ellas se contradiga. ¿De acuerdo? Y un dato importante, y ojalá nunca lo olvides hasta el día de tu examen de admisión, es que digas lo siguiente. Cada vez que una personita diga que otra miente, ya está allá. Y ahí hay contradicción. ¿Y Verónica qué dice? Verónica dice lo siguiente. Verónica está mencionando en este caso. Ya nos está mencionando que Gisela miente. Allá, listo, ya está allá. Entonces, como acá hay contradicción, acá va a haber una verdad y una mentira. Y es verdad y esa mentira está acá. Mira. ¿Lo visualizaron? Ahí está. ¿Ves? Entonces, como entre Gisela y Verónica hay contradicción, una de ellas dirá la verdad y la otra va a mentir. ¿De acuerdo? Va a mentir. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Ah, muy fácil. Como me quedan tres que están acá, entonces, con eso estoy garantizando que las otras tres van a mentir. Ella miente. Ella miente. Y ella miente. Listo. ¿Me dejé entender hasta ahí, por favor? ¿Está claro hasta ahí? Ya está. No me estés probando a ver quién miente, quién no miente. Ah, no, no, eso no se hace, por favor. De frente, tiene que ser más directo en la solución. Se sabe solamente que una dice la verdad y la demás miente. Si la persona que dice la verdad gana 5 mil, ¿quién gana 5 mil? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar 5 mil? La que dice la verdad. Ya está. A ver, ¿qué dice Gisela? Dice. Giovanna dice que Gisela
que, mira lo que dice, Giovanna dice que Gisela, atiende, que Gisela, mira, ya está resuelto el problema. Giovanna dice, Gisela no gana 4.000 soles, pero este está mintiendo. Si Giovanna dice que Gisela no gana 4.000 soles, ¿qué significa? Si está mintiendo. Te leo, ¿qué significa? Que si gana. Vuelvo a repetirte, Giovanna dice, Gisela no gana 4.000 soles, pero está mintiendo. ¿Qué significa? Que Gisela gana 4.000 soles. ¿Está? 4.000 soles. Pero entre ellas debe estar la veraz, la que dice la verdad. Entonces, como Gisela gana 4.000 soles, entonces Gisela debe ganar 5.000 soles. Si la persona que dice la verdad gana 5.000, ahí está. Entonces, la persona que gana es 5.000, ¿quién es? Verónica. La respuesta la ve. Consulta, preguntas. O se perdieron, no se podían. Es fácil, fácil es. Ya está. Vamos con el siguiente. Ah, vamos por acá. Y ahí está, a ver, no sé, de repente lo quieras intentar. A ver, ¿qué te saldría? Dice. Natalia tiene una fuerte migraña, su médico le recetó, justo mira lo que estamos acabando de hacer hace un instante, ¿no? Dos tipos de pastillas de tipo A y a ver. Creo que este es un clásico de examen de admisión porque este tipo de preguntas hace del tipo A. Dice. Tres pastillas cada 12 horas. Dice. Y del tipo B dice cada 9 horas. Ya está. Cada, en este caso, 9 horas. Si empezó el tratamiento tomando ambos tipos de pastillas y en total tomó 102 pastillas, ¿cuántas horas como mínimo duró el tratamiento? Pero acá hay que tener bastante cuidado. Ahora, el alumno acá, este es el error grande que cometen, que cree que el tiempo para ambos va a ser el mismo. Y eso no te dice el problema. El problema solamente te menciona que inicia tomando los dos tipos de pastillas. Los dos tipos de pastillas. Pero no te dice que termina tomando los dos tipos de pastillas. Entonces el tratamiento de repente puede acabar tomando A o tomando solamente B o de repente tomando ambas. No se sabe. Entonces vamos a ponerle un tiempo T. A ese tiempo total le voy a poner un tiempo T. No sé cómo te habrán enseñado a resolver este tipo de ejercicio, pero yo voy a hacer lo siguiente. Del tipo A, la cantidad de pastillas sería el tiempo total entre el tiempo unitario, que es 12, más 1, multiplicado por ¿cuánto? Por 3. Y del tipo B, el tiempo total entre el tiempo unitario, que es 9 más 1, multiplicado en este caso por 2. El total de pastillas sería la suma. Vamos a sumarla. Pero ya lo voy a ir multiplicando, ¿ya? Sería T, el 3 multiplica sería T cuartos. ¿Me apoyas ahí, por favor? T cuartos, más 3 por 1, 3, más 2 T novenos. Más 2. Y nunca le pongas que es igual, nunca le pongas que es igual a 102. Ponle así más, aproximado a 102. No le pongas que es igual. Porque si luego no te sale un valor entero, estás triste. No, ponlo que es aproximado.
ya está. Operas. Ya opera. Vamos a operar estos dos a ver cuánto sale. Ya está. A ver, operas esos dos. ¿Cuánto sale? 9 por T, 9T, 8T, saldría 17T. 17T y 9 por 4 es 36. Solamente estoy operando, ¿eh? Aproximado. ¿A cuánto? A ver, ¿saldría o no saldría 97? Entonces, el T aproximadamente, ¿cuánto saldría? Saldría 97 por 33, ¿entre cuánto? Entre 17. No sé si alguien tenga la amabilidad de apoyar. A ver. ¿Cuánto saldría eso? 97 por 36 entre 17, ¿no? Ya, aproximadamente sale 205 como ya. Ahí está. Profesor, ¿y qué tomo? ¿Marco 205, que es el más próximo? No, yo no te he dicho eso. Yo no te he dicho eso. Pero lo que sí voy a hacer es lo siguiente. Atiende, pero atiende. Voy a buscar un tiempo cercano a él, escucha, cercano a él, que sea divisible entre 12 o que sea divisible entre 9. Creo que el más cercano que puedo encontrar es el 207. Porque es el que más cercano. ¿Y por qué 207? Porque 207 es divisible entre 9. ¿Qué te parece? Y si es así, cálculalo acá. 207 entre 9. A ver, vamos a dividir 207 entre 9. 2, 2 por 9, 18. 3, 23 más 1 sería 24. Por 2 sería 48. Entonces acá sería 48. Ya, 48. ¿Cuántas pastillas son? Son 102 pastillas. Entonces faltaría cuánto. Faltaría 54, ¿no? 54. Mira, 54. ¿No? O cuando tú lo sumas, sale esto, ¿no? Ya está. Ahora, 54. Vamos a comprobar. Si esto es 54, esto tendría que ser cuánto. 18. Porque 18 por 3 es 54. Ahora, si esto es 18, si esto es 18, esto tendría que ser 17, porque 17 más 1 es 18. Entonces, acá estoy diciendo que T 12avos es igual a 17. Entonces, T va a ser igual, para este caso, ¿no? Sería el T sería igual a 17 por 12. Ahí multiplica, a ver, 17 por 12. 2 por 7 es 14, 7... 7, 9, 10, 204. Entonces acá saldría 204. Entonces hay otro tiempo que está antes que él. Este 207 lo voy a poner acá y este 204 lo voy a poner acá. Ahí está. Listo. Esos son los dos tiempos que cumplen. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿204 o 207? ¿Qué dices tú? A ver. Te leo. ¿Cuál es? 207. No, pues 207. Pues. Es que si tú dices 204, no es porque no haya clave, por si acaso. No lo digo porque no haya clave, sino que es 204. Ya no si solamente fuera 204 que dure tratamiento, ya no tomaría del tipo B48, pues mi querido Gustavo. Entonces, cuando tú encuentres dos tiempos, siempre se toma el mayor. El mayor. Entonces, la respuesta vendría a ser 207. Esto es típico de examen de admisión. ¿Eh? Típico de examen de admisión. Típico, pero recontra típico de examen de admisión. Y ahí está. Ahí nomás, aproximas un tiempo, haces todo el otro cálculo y te sale el toque. Al toque salen los ejercicios. Ya vamos con el siguiente.
¿Ya qué te sale ahí? A ver. Y a ver, ¿qué te dice? A ver, Camila necesita 862. Eso lo voy a anotar después, porque eso es lo que se pide, ¿no? Y tiene una bolsita, dice, ¿no? Vamos a dibujar la bolsita. De 900 gramos. Ahí está. Y ahí tiene su balanza y tiene dos pesas, ¿no? Una pesa de 100. Y la otra pesa de cuánto, de 5. Y lo que piden en este caso es 862 gramos. Ya está. A ver, ¿qué te han enseñado en este tipo de ejercicio? Dice, ¿cuántas pesadas como mínimo, ¿no?, son necesarias? Dice, bueno, yo creo que hemos hecho pesadas conmigo, ¿no? Sí. Una de las primeras clases, creo que sí, ¿no? Entonces ya te he dado algunas pautas, ¿no? O sea, ahí ya, a estas alturas ya tú mismo eres. ¿Cuánto crees que salga? A ver, yo ya te dije, a ver, con una pesada lo que te piden va a ser imposible, así como está. Pero también te dije que podría sumar él con él. Pero si sumas él con él, si sumas él con él, saldría impar. No conviene. Y si sumas él con él impar, entonces lo primero que puedes hacer es sumarlo todo. O sea, tu primer intento bajo ese criterio es sumarlo todo. Y si lo sumas todo, ¿cuánto saldría? 912, ¿no? Y ahora sí, haces el artificio, ¿no? Mitad, mitad. No estás haciendo ninguna pesada ahí, por favor. Ninguna pesada estás haciendo. ¿Cuánto es la mitad de 900 que está acá? ¿Cuánto es? 456. 456. Ya está. A ver. Pero para calcular esos 862, no sale. O sea, que yo al ojo veo que no sale. No sale, creo. A ver. Déjame ver, 12, 44, ya, no va a salir, no sale, ya está, no sale. Pero ahora te voy a enseñar algo más. No quiero esto que está acá, porque está muy pesado calcular esto. Mira, si a ti te están pidiendo 862 y tú tienes 900, una bolsa tiene 900. ¿Cuál es su complemento? Del 862, ¿cuál es su complemento con respecto al 900? Te leo. ¿Eso no es 28 o 38? 38, ¿no? Uy, no, pues resten nomás, pues muchachos. 38, ¿está bien? Ya está. 38. ¿Sí? Ya está. Entonces, mira, el truquito también está en cambiarlo. Cambia, cambia. No calcules 862, calculemos 38, que va a ser más fácil, ¿no? Es que los valores de las pesas son pequeños. Para llegar hasta el 862, no sé cuándo terminaremos. Cambia, 38. ¿Sí? Ya está. ¿Qué tal? ¿Me están siguiendo hasta allí, por favor? Díganme que sí. Ya, listo. Entonces, lo que voy a hacer. Ya, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces hago lo siguiente. Mi primera pesada para llegar a los 38 de frente, bueno, lo que más me acercaría al 38 es colocar la pesa de 7 y la pesa de 5. Entonces pesaríamos 12. ¿De acuerdo? Pero recuerda algo, recuerda algo, recuerda algo. Tú has pesado 12, si tú has pesado 12, es como si ya tuvieras otra pesa de 12.
¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí ya tendríamos ¿cuántas pesas? Tendríamos una pesa, dos pesas, tres pesas. Esta ha sido mi primera pesada. Ya. Pero si ya tienes 12, ¿no? ¿Cuánto faltaría? Faltaría todavía ¿cuánto? 36, ¿no? Faltaría todavía 36. ¿Sí? Ah, no, 26, ¿no? O sea, ya estoy volando, ¿no? 26. Ya da hambre, pero 26. Faltan 26. Ya está. Listo, 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 listo. Ahora, ¿cómo puedo conseguir los 26? A ver. Ya, ¿cómo puedo conseguir los 26? Ahí, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo se podría? Bueno, ahí tenemos, en este caso, tenemos 12 más 12 más 12, dicen. Ya, no está mal tu idea, Gustavito, está bien. ¿Sí? Ya, a ver, si me falta 26, yo ahí tengo, ¿cuántas pesas? Ahí tengo que utilizar las 3 pesas, sería 24, ¿no? Puedo pesar 24 ahí. 24 más 12 es 36, no llego al 38, ¿no? Para que salgan dos pesadas, ¿no? Porque la idea es hacerlo lo más rápido que posible, ¿no? Claro, la idea es utilizar ahora todas las que están ahí. Bueno, ahí están dando sus ideas, ¿no? 12 más 7 dice es igual a 5 más 14. Ya. Entonces, como nos faltan 26, el detalle está que faltan 26 kilos. Faltan 26 gramos, ¿ah? 26 gramos faltan. Porque si ya tienes 12, lo que te falta es 26. Pero, lo que Jazmín está tratando de hacer es que hacer calcular los 14. Jazmín, pero si tú calculas los 14, con los 12 que tienes, solamente has calculado 26 gramos de... En este caso, no llegas a los 38 que queremos. No estamos llegando a los 38 que queremos. Ahí es ahí donde se nos hace un poquito dificultoso la cosa, ¿no? Ya. Bueno, pero me alegra muchísimo que estén dando sus ideas, ¿no? Entonces, por acá, la siguiente pesada podría ser esta, ¿no? Coloco por acá la pesa de 7. Coloco por acá la pesa de 5. ¿De acuerdo? Y coloco también el de 12. Claro. Muy bien, muy bien. Y con eso podríamos calcular cuánto. 24, ¿no? Ya está, 24. ¿Sí? Ahí está. Entonces, por aquí lo que tendríamos es, ya tenemos, voy a anotar por acá lo que tenemos. De harina, lo que ya tenemos es ¿cuánto? 36. Bonito hubiese sido que pidan 36, ¿no? Pero no están pidiendo 36. Entonces, de harina tenemos ¿cuánto? 36. Lo que nos falta es 2. Pero creo que el 2 está fácil, ¿cierto? El 2 está recontra fácil. Esta es la segunda pesada, ¿no? Sí. El 2 está fácil. Pones la pesa acá de 7... Y pones acá la pesa de 5. Y para lograr el equilibrio sería con 2. Ahí están los 2 que te faltan. Y entonces sería la tercera. La C entonces. Ya, eso es todo. ¿Alguna pregunta, por favor? O no sé, de repente alguien le sale con menos, ¿no? Y quiera compartir su respuesta, ¿no? No, ¿por qué? Si
Si tú ya pesaste, mira, si tú has logrado pesar los 38, en lo que queda va a estar lo que te piden, pues. Mira, mira, escucha, es como si tú tuvieras 100 kilogramos, ¿de acuerdo? Y a ti te piden 98 gramos. 100 kilogramos y tú pesas 98 kilogramos. Pero tú en vez de pesar los 98 kilogramos, pesas 2 kilogramos. En lo que queda, ¿qué habrá? Lo que te están pidiendo. Es lo que estoy haciendo. Pero ¿cómo pones en equilibrio con 38? No se puede hacer, dice que se ponga en equilibrio con 38. Ya, pero ¿cómo pones el equilibrio con 38? ¿Qué haces? ¿Qué haces para poner 38? Porque lo único que tienes son la pesa de 7, la pesa de 5 y lo que hemos logrado pesar, primera pesada que es de 12. No se puede hacer el equilibrio. Se tiene que hacer el equilibrio con lo que haya. Bien, vamos a continuar. A ver, recorridos eulerianos. No, pero es que, Jan, lo primero que tienes que hacer es descartar que no te salga con uno. Pero en las clases anteriores que hemos tenido, yo ya les he enseñado cómo descartar que no sale con uno, sumando, dividiendo. A ver, acá me dicen que sale la E. ¿Ustedes están de acuerdo? A ver, dice, ¿no? La figura representa una malla hecha de alambre, donde los triángulos pequeños, dice, son equiláteros, todos son congruentes a 10 centímetros de longitud. Si una hormiga, dice, recorre toda la malla, empezando, dice, en el punto A, ¿de acuerdo? En el punto A. ¿Cuál es la longitud mínima? A ver, ¿qué has aprendido para resolver este tipo de ejercicios que en verdad se están volviendo algo pero muy frecuente, ¿no? Te piden el recorrido mínimo. Recorrido mínimo. Recuerda que el recorrido mínimo es la longitud total, que en este caso va a recorrer la hormiga. Esta longitud total tienes que agregarle la longitud a repetir. Ya está. Y como tú quieres que el recorrido sea mínima, la longitud que vas a repetir tiene que ser mínima. A ver, alguien que me apoye, ¿cuánto te ha salido toda la longitud, por favor? ¿Cuánto es toda la longitud? Total, total, sin repetir, para no estar sumando. ¿Alguien me podría hacer la amabilidad de decirme cuánto sale la longitud total? Ahora, si no, caballero, cuenta nomás, cuenta. ¿Cuántos de esos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. He contado 33. Y si es por 10, saldría 330, ¿no? ¿Sí? 330. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, a ver, de repente yo he contado mal, ¿eh? La longitud total es 330. Eso sí, espero que no se. Está bien, ¿no? Ya listo, chévere. 330. Ahora voy a condiciones, ¿no? Dice que se inicia en A. Ya, pero acá noto, ¿no? A es par. A es par. Ahora,
Nosotros sabemos por teoría, por teoría, ¿no? Por teoría, que no, si inicio en un punto par, tengo dos posibilidades. ¿Qué posibilidades tengo si inicio en un punto par? Tengo la posibilidad de acabar en el mismo par, ¿de acuerdo? O volverlo impar a él para terminar en otro impar. Ahora, el lío está que esto es impar, esto es impar y esto es impar. Impar, impar, impar. Ahora, ¿cómo le... Ahora, convertir... Mira, si yo empiezo en A, escúchame, si yo empiezo en A, si yo empiezo en A y termino en A, todos los puntos tendrían que ser, ¿qué? Impares. No, impares. Impar, impar, todo tendría que ser... Perdón, perdón. Si tú empiezas en A, que es par, y quieres terminar en el mismo A, todos los puntos tienen que ser pares. Ah, su profe, ¿y cómo lo vuelvo impar a esto? Para volverlo par a estos, sería repetir esto, esto, esto y esto. Y eso que me voy a seguir tranqueando, ¿no? ¿Cómo hago esto? ¿Con esto? No. Uno, dos, tres, cuatro. Este también es impar. Ah, mira, esto es interesante, que este también es impar. Bien. Acá hay más impares. Creo que esto nos salva la vida. Impar. Este también es impar. Este también es impar. Este también es impar. No sé, a ver, ¿hay más impares? Seis impares. Ya, tres. Siempre hay seis impares, no hay más. Ahí están los seis impares que estás mencionando. Ya, a ver. Escucha. Atiende, atiende, atiende. Si, por ejemplo, yo inicio en A y termino en A, ¿de acuerdo? Esto tendría que ser, lo tendría que volver par, 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 par. Y estaría repitiendo 30. ¿Está bien? Ya está. Es una opción. Es una opción. Ya está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasaría si yo en vez lo convierto en impar? Para que sea impar sería con él. Ya, con él. Entonces él ya se convirtió en impar. O sea, ya tengo el impar para iniciar, necesito un impar para finalizar, ¿no? Entonces sería, acá repetirías 10, y entonces repites acá 10, repites acá 10, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto sale? 30. Y dejas este impar para finalizar. Ah, también sería 30. Y este problema tiene algo muy particular, ¿no? ¿Cuál es lo particular que tiene? Que puedes hacer cualquier cosa. Puedes hacer que sea terminar en A, iniciar en A y terminar en A, o puedes volver a impar también. Igual te sale la respuesta, 360. Como te piden esto, ¿qué está? En centímetros, ¿no? Como te piden a metros, entre 100, ahí está la comita y saldría 3,6 metros. La D, ahí lo tienes. Pesada, pero con una pesada no sale, pero porque si tú quisieras obtener el 862, que es en realidad que sería mejor calcular el 38, pero mira, lo primero que haces es sumar 900 con la pesa de cuánto, de 7, y con la pesa de 5. Lo sumas todo y tú sale 912. Y en tu primera pesada sería mitad, mitad, ¿no? Que saldría
56, ¿no? Ya, pues mira, 456 está muy lejano de ser 862 y 38. Entonces, claramente te das cuenta que ahí no te va a salir con una sola pesada. Entonces ya cambias de estrategia, ¿no? Pero la idea está en descartarlo, que no salga con una sola pesada. O sea, tienes que descartar eso primero. Y ahí el problema está incompleto. Vamos a completarlo. Y ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice, Alejandra desea comprar 5 películas para que sus vacaciones, dice, ¿no? Las películas disponibles son 8, dice, A, B, C, D, ahí están todas las películas, ¿sí? Por favor, me avisa cualquier percance que haya, ¿sí? En los trazos repetidos sale 30 porque estás repitiendo esto. Creo que lo borré. De repente por eso te perdiste un poquito. Repites esto para que se vuelvan pares. Repites esto para que se vuelvan pares. Y repites esto para que se vuelvan pares. Ahí está. Y acá repetiste 10. Acá repetiste 10. Y acá repetiste 10. Entonces en total has repetido 30, ¿no? Por eso. Alejandra decía, bueno, ahí están todas las películas, ¿sí? Ya son 8 las películas, ¿no? Ahora dice, no, si elige la película A, entonces no elegirá la película C. Con respecto a las películas F y H, ¿de acuerdo? A lo más elegirá una de ellas, dice, ¿no? Si elige la película D, entonces también elegirá quién, la película C. ¿De acuerdo? ¿Listo? Si la película F no es elegida, entonces A debe ser elegida. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, esto es un problema que tiene mucho de lo que es la lógica proposicional, pero a la vez también, te dice que es un problema de suficiencia de datos. Que este problema es bastante completo, digámoslo así, porque tiene lógica proposicional y tiene lo otro, ¿no? Ya está. Pero tiene que elegir 5, dice, ¿no? Tiene que elegir 5. Ya, a ver, no te hagas problemas con este tipo de ejercicio. A ver, atiende, escúchame. Si elige la película, vamos a decir que esto sea verdadero. Si esto es verdad, entonces elige A. Anota por acá, elige A. Entonces no elige C. Ah, entonces no está eligiendo C. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lee esta proposición que está acá. Mira, lee. Si elige la película D, si elige la película D, también elegirá. Entonces, si no elige a C, tampoco elige D.
Ahí, entonces, ni se ni deba. A ver, para no complicarte la vida, ¿estás entendiendo hasta ahí? Acá, ¿qué me dice? Si la película F no es elegida, entonces A debe ser elegida y A ha sido elegida. Entonces, esto es verdadero. Esto es verdadero. ¿De acuerdo? Y ahí sí vas a entrar en un dilema grande, ¿no? En un dilema grande. Porque si la película F no es elegida, entonces A debe ser elegida y A ha sido elegida, esto es verdadero. Pero esto es una. Esta es una condicional. Y te están diciendo que esta condicional es verdadera. Y si esto es verdadera, este que está acá puede ser verdadera, porque verdadera, entonces verdadera te va a dar verdadero. Pero también puede haber sido falsa. Y si es falsa, ¿no? Si es falsa, falsa, entonces verdadero también te da verdadero. Si es verdadera. Si es verdadera, no elige F. Pero es falsa, la película F no es elegida. Pero si eso es falsa, sí elige F. ¿De acuerdo? Ya está. Pero cualquiera sea la situación que se da, ¿de acuerdo? Cualquiera sea la situación que se da, lo que quiero que observes es lo siguiente, por favor. ¿No? No se va a poder determinar las cinco películas que esta persona llamada Alejandra quiere elegir para, bueno, pasar sus vacaciones, ¿no? Viendo películas, distrayéndose un poco, ¿no? Listo. ¿Me entiendes hasta ahí, por favor? Que con la información que nos dan no es posible determinar las cinco películas que Alejandra debe elegir para pasar bien sus vacaciones. Entonces, como eso no es posible, entonces lo que yo hago es lo siguiente, ¿no? Voy a coger el dato 1. Ya, voy a todo esto y a ti se ver esto, por favor, colabora conmigo y a ti se ver esto, lo borramos, lo borramos, lo borramos, lo borramos. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a utilizar el dato 1. Pero ya a ti se ver todos los datos. El dato 1 dice, la película G será elegida. Ahora, pues si la película G es elegida, faltarían las otras cuatro. Y con lo anterior hemos elegido solamente a uno. Y con esa G que está ahí, elegiríamos otro más. Y a uno más, si quiere, ponle tres. Pero no llegaríamos a la 5. Entonces, el dato 1 no tiene que resolver el ejercicio. Ahora pasas al dato 2. ¿A qué te dice el dato 2? La película B no será elegida, dice. B no será elegida. B no es elegida. Ya. Y de la información que teníamos anteriormente, ¿te mencionaban a B? A ver, por favor, colabora. No, no, no te mencionaban a B. Entonces, si no es elegida B, ¿se podría o no se podría? Acuérdate que son, ya. A ver, vamos a ver por acá, ya. A ver, ahí nos vamos a detener, porque acá, ya, B no es elegida, ¿no? Entonces, de las ocho que hay ahí, tenemos que eliminar a tres, ya. B no es elegida. Vamos al dato uno. A es elegida, entonces. Escucha, escucha, escucha. Si A es elegida, entonces no sé. Este es el primer dato. Con respecto al F y H, a lo más es o elige F o elige H. No puede elegir ambas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya está. Si elige la película D, ya. Si elige D, entonces también elegirá quién, C. Ya, ahí está. Elige C. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Me pasan la voz, por favor, si es que hay algo. Siguiente.
Si la película F es elegida, no es elegida. Si no, no F, entonces A es elegida. Ahí está. Ya, esa es la información que nosotros tenemos ahí. Ya, pero ya me están diciendo que B no es elegida, ¿no? Ya, B no es elegida. A ver, vamos, empezamos por acá. A ver, atiende. A ver, si H es elegida, escúchame, si H es elegida, entonces F ya no es elegida, porque solamente tienes que escoger a uno de ellos. Mira, mira, acá dice no F. Y si F no es elegida, A tendría que ser elegida. Ahí está. ¿Todo de acuerdo hasta ahí? Y si A es elegida, mira, 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 y si A es elegida, C no es elegida. Ahí está. Ya, no es elegida. Para determinar las películas que lee Alejandra, que determinó el... Ya, para determinar las películas que elegirá Alejandra, ya. Ahora, mira, de la primera información estamos suponiendo eso, ¿no? De que A es elegida, entonces no es C, no es elegida. A ver, mira lo que dice acá. Ahora, luego dice acá, ¿no? Si elige la película D, entonces también elegirá ¿quién? A la película C. Ah, pero no está eligiendo C. Y si no elige C, tampoco elige D. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Eso cumpliría? A ver, te leo. Hasta ahí, mira, hasta ahí no está eligiendo C, no está eligiendo D, no está eligiendo F, ¿cierto? ¿Está bien? No está eligiendo B. Si B no es elegida, si B no es elegida, ya serían cuatro que no son elegidas. ¿Ya? Ya, ya serían cuatro que no son elegidas. Listo, entonces no está cumpliendo por ahí. ¿De acuerdo? Ya. A ver, vamos a lo otro. Cuando te pone problema este tipo, en realidad es... Vamos al otro. A ver, vamos ahora a asumir que F es elegida. Entonces, H ya no será elegida. ¿De acuerdo? H no será elegida. Ya. Entonces, acá tienes, mira lo que te dice, ¿ah? Entonces, si la película F no es elegida, pero F ha sido elegida, entonces, esto es verdad, esto es falso. ¿De acuerdo? Esto es falso. Ah, eso ahí tendría que explicar. ¿Saben lo que es la contrarrecíproca? ¿Saben lo que es la contrarrecíproca? Sí, ya. La contrarrecíproca de esta, dice, ¿no? La película F no es elegida, entonces A debe ser elegida. Entonces acá es lo contrario. Si A no es elegida, entonces F es elegida. Esa es su contrarrecíproca. Y se genera un montón de problemas, de verdad, con todo eso. Y acá también puedo hacer la cuenta recíproca. Si A es elegida, entonces no, C no es elegida, entonces C es elegida, entonces A no es elegida. Y se complica bastante. Y se complica bastante. El problema se complica bastante. Ya voy a continuar. Ya, entonces, esto es verdadero, ¿no? Porque F ha sido elegida. Es verdadero. Ahora, esto puede ser verdadero, puede ser falso. Verdadero, puede ser falso. Porque en cualquiera de los dos, la condicional sigue siendo verdadera. ¿De acuerdo? Ya.
Voy a tratar de enfocarlo de otra manera para que tengas una idea más clara. ¿De acuerdo? Ya. A ver. Por acá. Elige. Ya, a ver. Voy a hacerlo así, a ver. Elige, no elige. Porque si me voy a pasar la tarde acá explicándote lo que es la lógica proposicional. Ya, elige A. Si elige A, entonces no elige C. ¿Estamos de acuerdo? Ahora ándate acá. Si elige la película D, entonces también elegirá la película C, pero no ha elegido C. No, de acá, de esta. Si no elige C, entonces no elige D. Entonces D tampoco lo elige. Hay dos que están. Ya, ahí lo tienes. Ya, para hacerlo más fácil. Entre F y H me dice que una debe elegir. Entonces, acá. Acá debe haber una y acá debe haber otra. ¿Quiénes podrían hacer esto? Una podría ser F y H. Una elige, la otra no elige. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya está. Estoy asumiendo que he elegido el A, ¿no? Ya está ahí, ya tendríamos tres películas que no va a elegir. No va a elegir a C, no va a elegir a D y no puede elegir a F o a H. ¿De acuerdo? Dice. Pero ¿qué dice acá? Si la película F no es elegida, entonces A debe ser elegida y ha sido elegida. Entonces esto es verdadero. Y ahí me nace el problema. Ahora, puede ser que elija F y puede ser que no elija H. Entonces, acá, si yo asumo esto, acá nomás. Si elige F, acá lo pongo. Si elige F, ya no elige H. Y si elige H, ya no elige F. Asumiendo que elige el A, ¿no? Asumiendo que elige el A. Y ahí solamente faltaría para complementar, ¿no? Lo otro. Ya está, lo otro. Si eso se cumple, ahora, si eso se cumple, esto se va, esto va. ¿Está bien? Eso va. Ya listo. Ya, entonces, por acá, ahora, si cojo el dato 1, dice, la película G será elegida. G es elegida, pero si G es elegida, escúchame, si G es elegida, todavía me falta descartar, escucha, si G es elegida, me falta todavía descartar. Esta no va. Ya, una de estas tres va a ir. Pero tendríamos el mismo problema. Entonces, el dato 1 no te ayuda a resolver el problema. Porque lo que yo quiero descartar es a quién elijo, a H o a F. Ahora acá, mira. Acá te dice el dato 2. La película B no será elegida. La película B no será elegida. Pero eso tampoco me ayudará. Eso contradice el problema, ¿no? Porque si B no es elegida, entonces este caso no cumpliría. Porque acá ya tengo las tres películas que no voy a elegir. Ella, y de esos dos sale una más. Y con B que no es elegida, ya serían cuatro que no son elegidas. Y no va a cumplir, pues. No va a cumplir. Ahí está. Entonces, si yo hago cumplir este caso, si hago cumplir este caso, me voy a dar cuenta que el G no me ayuda. Y el otro, donde dice que la película B no será elegida, no está cumpliendo. Porque ya serían cuatro que no son elegidas. Y eso no puede ser. Solamente tiene que ser tres porque cinco tiene que elegir. Ya está. Ahora, en paralelo, por acá, sin perder esto que está acá, acá, elige, no elige. Entonces ahora vamos a colocar, voy a coger este dato que está acá. Dice que elige C. Ya, porque antes no lo había elegido a C. Elige C. Si elige a C, entonces también elegirá que E.
Ahí, si elige a D, vamos a suponer que elige a D. Elige a D. Si elige a D, también elige C. Ahí está. ¿Está bien? Ya está. ¿Y qué me dice acá? Entonces, esto dice, no elegirá C, esto es falso. No, esto es falso. Dice, porque está eligiendo a C. Ahora, si esto es falso, M tiene que ser falso. No puede ser verdadero, porque verdadero, entonces falso, te va a dar falso. Entonces dice, elige A. Entonces, como es el falso, no elige A. Ya está, no elige A. Y nuevamente, ¿no? Acá voy a volver a colocar. Ya acaba F o H. Ahí está, F o H. Listo. Si la película es elegida, entonces A debe ser elegida. Ah, pero A no ha sido elegida. Y si A no es elegida, entonces, haciendo la contrarrecíproca, F va a ser elegida. Ahí ya. Porque A no ha sido elegida. Entonces, F sí es elegida. Y acá sería F y acá sería H. Ahí está. Listo. Ya. Con ese caso tendríamos esto que está acá. Ya. Con ese casito tendríamos eso. Ya está. ¿Qué más? Para determinar la película que elegía Alejandro Isabel, la información 1. G es será elegida. Bueno, si G es elegida, atención, ¿eh? Si G es elegida, todavía me faltaría una película más. Una película más. Entonces, eso no me ayuda. Ya, pero el otro dato sí. El otro dato sí te soluciona el problema. Mira. ¿Por qué? Porque acá te dice que la película B no será elegida. Si la película B no es elegida, ya tengo a las tres que no voy a elegir. Al A, al H y al B. Y las otras cinco que quedan, las va a elegir. Entonces, este dato sí te ayuda a resolver el ejercicio. Entonces, solamente saldría solo dos. Ya está, ahí lo tiene. No ha venido así, no ha venido suficiencia de datos con eso, porque se complica un poquito, porque tiene lógica proposicional, ¿no? Se complica un poco. Ya. Pero hay que ingeniárselas, ¿no? Porque como no saben lógica proposicional, entonces, o algunos sí, otros no, entonces va a haber alguna dificultad. A ver, chicos, esta que está acá, a ver. A ver, ¿qué te sale acá? ¿Que así vino en el examen de la CFE vino? ¿Sí, Fabiola? ¿O de repente lo han puesto de ahí? No sé. ¿Igualito o...? ¿Igualito como está? ¿Así como está vino? Ah, era otro. Ah, pero era así también, de suficiencia de datos. Ah, de ese tema. Ahora, hablando de ese tema, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Acá también hay grandes complicaciones, ¿no? La B me dicen por ahí, ¿sí? A ver, ¿están seguros? Estoy un poco dudando, ¿no? En la figura se muestra un disco circular de 9 centímetros. Vamos a anotar sus dimensiones. Ya está, 9. Lo cual se hace rodar en sentido horario. Pues esto está rodando así, ¿no? En sentido horario. Ya está. Alrededor del hexágono regular, empezando en el punto A. Y de modo continuo hasta ocupar el vértice opuesto de este. Si AB mide 30 y el disco no se desliza en ningún momento.
Entonces, ¿quién sería su vértice opuesto de A? A ver, te leo. Claro, el vértice de él. Y de modo continuo hasta ocupar el vértice opuesto, dice, ¿no? Ya. Entonces, mira lo que yo voy a hacer. Atiende, atiende. Atiende, por favor. Mira. Yo siempre cuando resuelvo este tipo de ejercicios hago esto. Primero hago esto. Dibujo mi radio acá porque no voy a estar dibujando toda la figura. Está mi radio. ¿Sí? Pero siempre hago que sea perpendicular. Atención, atención. ¿Ya? Y luego acá dibujo el mismo radio, pero que sea perpendicular al otro donde va a salir recorriendo, a donde va a seguir corriendo, recorriendo. Y acá dibujo también una perpendicular. Y acá dibujo una perpendicular. Está. Y acá dibujo una perpendicular. Ya está. Entonces, cuando está acá, tu disco está crecido. Ahí debe estar tu disco, ¿ya? Y ahora lo que hago es trazar el recorrido del disco, ¿no? Haz esto. Hace esto y hace esto. Y como podrás notar, esos son los lados del hexágono. Y los lados del hexágono, ¿cuánto vale? 30. 30. Ahí está. Entonces, hasta ahí, 90. Posible respuesta, la A y la D. ¿Cierto? Ahí está. La A y la D. Listo. Ya está. Entonces, hasta ahí ya mi respuesta ya la estoy intuyendo. Ya. La respuesta ya la estoy y ahora que continúo, ¿no? Ah, pero profe, esto es lo que siempre a mí me causa problemas, profesor. De acá para acá, como va a empezar a rotar, esto es un arco, no es una línea recta, esto es un arco. Y lo que debe recordar, que esto cuánto vale, 120 grados, es un hexágono regular. Entonces, ¿esto cuánto valdría? Esto valdría 60. Porque la suma total tiene que ser ¿cuánto? 360 grados. ¿Estamos de acuerdo? A 15 por 6 también sale 90. Me dice, ah, ya, tiene razón. Ya está. Gracias, Ariana. Entonces, este arquito, esto es longitud de arco. Yo siempre la longitud de arco lo calculo así. Lo calculo como si la circunferencia estuviese completa. 2pi por su radio que vale 9 entre la 60 que es de que es en este caso de 360. 60 es su sexta parte entre 6. 2 por 9 es 18. 18 entre 6 sale 3. 3pi. Eso vale pi. 3pi. Esto también es 3pi. Entonces hasta ahí tendríamos 90 más, en este caso, 6pi. ¿Y qué le puedes factorizar ahí? El 6, ¿no? Y al factorizar el 6 te quedaría 15 más la B, ¿no? La B. ¿Está bien? Ya. Ahí lo tienes. Este problema me está haciendo un poco porque no la veo tan claro. Voy a leerlo. No me convence. En la figura se muestra un disco circular de 9 centímetros, lo cual se hace rodar en sentido horario alrededor del hexágono regular, empezando en el punto A. Ya está. Y de modo continuo hasta ocupar el vértice opuesto de este, dice. Y si el disco no se desliza en ningún momento, dice, determine la longitud mínima del recorrido. Longitud mínima, dice, ¿no? Ya. Si es longitud mínima, lo cambia. Longitud mínima, acá. Por esto no estaba muy convencido, dice. Longitud mínima. Ya está.
Y si es longitud mínima, la respuesta es la B. Ahora, ¿por qué te dije esto? ¿Por qué me estaba haciendo dudar? Porque podría ser que esté así, o también podría ser aquí, ¿no? El otro caso. Aquí, el disco haya llegado aquí, ¿no? Acá haya llegado así, ¿no? Aquí, ahí está. Y el disco ahí estaba acá, ¿no? Y también está en el vértice opuesto, ¿lo viste? Ah, pero si fuera así, ¿no? Pero te lo aclaro, ¿no? Si fuera así, saldría tres más. Y también está en el vértice opuesto, ¿sí o no? Y también está en el vértice opuesto. Ah, entonces hay que tener bastante cuidado, ¿ves? Y si fuera así, ahí la respuesta vendría a ser la A. ¿Te das cuenta? Ahí la respuesta tendría que ser la A. Pero ¿por qué me voy a quedar con la primera? Porque hice longitud mínima. Entonces, a veces resolvemos los ejercicios y no nos dan esos pequeños detalles. Y justamente estas clases nos permiten de repente hacerle analizar al estudiante, ¿no? Ver que se pueden dar ese tipo de situaciones. Profe, ¿y si hubiese sido cuál es la longitud máxima? Bueno, tendríamos que hacer el otro caso. En este caso saldría la A. ¿Ya? Entonces, son situaciones que siempre debes de tener presente. Y a las 7 es orden de información. Yo siempre casi, yo soy sincero, casi todo lo de orden de información yo los dejo a los estudiantes. Al menos en los seminarios siempre los dejo. Orden de información, el estudiante ahí tiene que guerrearla, porque eso te enseñan desde tu primaria, te enseñan. Creo que ahí no va a haber problema. Ustedes mismos son ahí. Hagan todo el esfuerzo posible para resolver el ejercicio. Yo prefiero dedicar un poco de tiempo a los ejercicios de ese tipo. ¿Están de acuerdo, no? Siempre desde primaria nos enseñan orden de información. Plantear una ecuación también desde primaria, ¿no? Pero plantear ecuaciones es interesantísimo. Yo siempre digo, el alumno que aprende a plantear ecuaciones, ese alumno aprende matemática. Ya está, ya. Ese alumno aprende matemática. ¿Qué, en serio? ¿Orden de información recién lo vieron en el colegio? No, está bromeando, ¿eh? No bromees así, ¿eh? ¿En serio? Tanto así. Ya, bueno, vamos a continuar entonces. Ah, me dice, un barco. Ah, examen de misión. Allá. Dice, un barco que se encuentra en el puerto P. Sale la B. Y a ver, Ana Paula dice la B. Dice, un barco que se encuentra en el puerto P, navega en dirección oeste. Dice, ya, bueno. Entonces, vamos a hacer nuestro dibujito. Mira, acá yo siempre digo algo. Mira, acá, chicos. Yo siempre les digo a los chicos, sean rápidos, ¿no? Pero en este tipo de problemas yo les digo, no, sean cautos. ¿Acaso un buen dibujo? Porque si lo dibujas mal, vas a volverlo a hacer. ¿No? Si lo dibujas mal nuevamente, lo vas a volver a hacer. Entonces, más es el tiempo que te demoras en graficarlo, porque el problema de este ejercicio son graficarlos, ¿no? Los problemas de este tipo de ejercicio es la gráfica. Entonces, en vez que te esté demorando un montón, te esté demorando en graficarlo, tómate tu tiempo y grafícalo bien, pues. ¿No? Mejor grafícalo bien para que salga rápido. Ya está. Un barco que se encuentre en el punto P. Ya, acá está el punto P. Navega en dirección oeste, dice.
sea, al oeste para acá, ¿verdad? Del oeste para acá. 150 metros. Vamos anotando. 150 metros. Recorre. A continuación recorre. A, cuando ya te ponen eso, dibuja tus puntos cardinales. Y ya te están dando ángulo. Ya. Siguiente recorrido. ¿Qué va a recorrer? Al sur, 30 grados oeste. Sur, al sur es hacia abajo. Este sería acá. Ahí está. 30 grados, ¿qué? Sur, 30 grados oeste. ¿Y cuánto recorre? Recorre, dice, 80 kilómetros. Yo acá, al estudiante, sí le digo, anda completando esto. Complétalo, complétalo. Anda completando los estos. Forma el triángulo rectángulo porque vas a formar un notable. Anda completando. A 90 se lo pone esto, a 30 se lo pondrá la mitad, ahí está. Y acá saldrá 40 rayos de 3, 3. Y ahí vas avanzando, tranquilo, pero vas avanzando. Y luego dice, recorre 190 kilómetros en dirección este, dice, ¿no? Al este. Al este. Acá, ¿no? Mira, por eso que yo te decía, ¿no? Anda dibujando, ¿no? Si está acá, al este sería para acá. ¿Y cuánto recorre? Recorre, dice, ¿cuánto? 190. Mira, y si es 190, como tú ya lo has hecho, mira, acá es 40, y como todo esto vale 190, te das cuenta que 150 más 40 es 190. Ah, va a coincidir entonces, va a estar exactamente debajo de Pebes. ¿Te das cuenta? Por eso es bueno ir completando los rectangulitos. Porque de repente alguien que no lo leyó, lo puede dibujar antes o lo puede dibujar después. Pero como esto vale 40 y esto vale 150, ahí están los 190 que recorrió. ¿Me siguieron hasta ahí, por favor? ¿Sí? Confirmen, confirmen, por favor. ¿Ya ves? Entonces, puedes ir completando los triangulitos también, que eso te va a ayudar bastante. Entonces, ya está. Y finalmente dice, recorre 20 raíz de 6, ¿no? Raíz de 6, ¿ya? En dirección norte. Este, noreste. Entonces acá tenemos que hacer nuestros puntos cardinales. Noreste. Noreste sería hacia arriba, ¿sí o no? Ahora, pero 20 raíz de 6, ojalá la hayan tipeado bien, un noreste, dicen, a 45 grados. Pues, ah, mira, atención, ¿eh? Si no tiene el ángulo, se sobreentiende que es 45 grados, ¿eh? De acuerdo, se sobreentiende que es 45 grados. ¿Ya? Si no tiene el ángulo en el centro, está sobreentendido que es 45 grados. Ya, ahora. Entonces acá, 45 grados. Ahora, lo que yo no sé, no sé, es que ese 20 raíz de 6, ¿no? Es este que está acá. 20 raíz de 6. ¿De acuerdo? Y así esto es 20 raíz de 6. A ver, vamos a completar. Acuérdate que esto es 45. ¿Y a cuánto valdría esto? A ver, apóyame. A ver, ¿cuánto sale? Vamos, vamos, te estoy esperando. Esto es 45. ¿Te acuerdas que era acá, 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 raíz de 2? Entonces, 20 raíz de 6 debe ser igual a K raíz de 2. Este que está acá es raíz de 2 por 3. Se va, ¿de acuerdo? Entonces, 20 raíz de 3. Entonces, K vale 20 raíz de 3. Esto vale 20 raíz de 3. ¿Viste? Esto vale 20 raíz de 3. Esto vale 20 raíz de 3. De tal manera que esto valga 20 raíces. Ya está, ya, hasta ahí ya la vi. Ah. ¿En qué dirección debe navegar este barco para retornar a Pebes? Ya, pues, fácil. Ya estás acá, dibuja tus puntos cardinales, haces esto, y este es el ángulo que te están pidiendo, al
norte, alfa, oeste. Este es el norte, este es el oeste, ¿no? Entonces el ángulo, no, la dirección es norte, alfa, oeste. O sea, lamentablemente todos tienen eso, ¿no? Ni vuelta a quedar acerca. Pero está fácil, ¿no? Está fácil. ¿Por qué, profe? Porque si tú te das cuenta, como todo es, mira, esto que estoy pintando, mira, mira, esto que estoy pintando vale 20 raíz de 3 y esto vale 20 raíz de, esto vale 40 raíz de 3 y esto vale 20 raíz de 3, entonces esto vale 20 raíz de 2. 20 raíz de 3, por favor. Y esto también vale 20 raíz de 3. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Ah, entonces acá tienes 20 raíz de 3, 20, esto vale 45. Y si esto es 45, esto también vale 45. ¿Ya está? Entonces el ángulo vale 45. O sea, pero no hay 45, pero está a la vez, ¿verdad? Si no hay ángulo, se sobreentiende que es 45. Y ya está, ahí lo tienes. A ver, no sé si hay preguntas, por favor. ¿Alguna consulta que quieras hacer? Ya, a ver, continuamos. A ver. Ay, chicos, pero no esperen que pase, porque si no, mira, van lo que nos se dilata el tiempo y no se avanza, ¿no? Ustedes ahí, mientras voy resolviendo, profesor, ahí nomás, yo estoy atento al chat, pero si tú me esperas hasta el final, cuando yo ya lo resolví. Tus preguntas son muy buenas, son curiosas y están muy bien tus preguntas, pero no al final, cuando yo ya expliqué, ya pregunté. Vamos a hacerlo en el momento adecuado para no continuar por continuar. Por ejemplo, profe, ¿por qué puede repetir 20 raíz de 3? Luego me dice, ¿por qué le igualé 20 raíz de C de 3 a K raíz de 2? ¿No? Esa es la parte. Es un triángulo notable, ¿no? En un triángulo notable, de 25, si esto vale K, esto vale K, esto vale K raíz de 2. Entonces, como esto es notable, de 45... Entonces, 20 raíz de 3 igual a él, ¿no? 20 raíz de 6, ¿no? ¿Ya? Y esto es raíz de 3 por raíz de 2. La raíz de 2 se elimina, entonces K vale 20 raíz de 3. Y ahí está, 20 raíz de 3. Y luego me dices, ¿por qué no lo hago llegar hasta P, no? ¿No? No puedes P porque, mira, porque te están, si acá te están mencionando... Si esta parte vale que está acá, mira, esto que está acá, si esto vale 40 raíz de 3,
Y cuando tú haces la descomposición de este triángulo de 45, esto sale 20 raíz de 3, 20. ¿Cómo va a llegar hasta arriba? Pues si todo vale 40 raíz de 3, no lo puede alcanzar porque eso solamente es 20 raíz de 3. Entonces, por eso te digo, ¿no? Cada vez que avanza, anda fuera del triángulo. Si ves que te sobra, tienes que dibujar un poquito más abajo. Si ves que te falta, dibujar un poquito más arriba. ¿Te das cuenta? Entonces, eso tienes que ir interpretando. Y esto, pues, vuelvo a repetir, están muy buenas sus preguntas, pero no esperemos al final. Ahí nomás, de inmediato. De inmediato. Y yo les digo con todo el cariño del mundo, nosotros queremos ingresar a San Marcos, hay que fajarnos estudiando. De verdad se los digo. Si tú estás haciendo tu vida normal, de colegio, no pongas de pretexto que tuve una estatal, deje eso de lado. Nosotros, las personas no podemos vivir del pasado. No podemos vivir lamentándonos. Que si no va mal, que si no va bien, que no me enseñe. No, no te preocupes, eso ya pasó. Preocúpate en lo que viene. Y lo que viene es el examen de admisión. Porque hay gente siempre, ¿no? El peruano es clásico en eso, ¿no? Hay un filósofo que decía, ¿no? Yo odio a las personas que se viven quejando de lo que les pasa. Pero admiro muchísimo a las personas que a pesar de todas las dificultades que tienen, buscan salir adelante. Es que si no, nos vamos a quejar de todo. Nadie te va a solucionar el problema. O sea, los seres humanos somos un complemento de todo, pero al final de cuentas, lo que nosotros decidamos hacer va a depender únicamente y exclusivamente de lo que realmente nosotros queramos hacer. Entonces vamos a meterle ganas, vamos a estudiar, vamos a... Pero si estás haciendo tu vida de siempre, ¿no? Que fin de semana te vas a las fiestas, que fin de semana te vas a jugar tu fulbito. Chacho, yo cuando postulé a San Marcos, toda mi vida me ha gustado jugar fulbito, ¿no? Y hasta ahora sigo jugando fulbito, ya juego más tarde 50, ¿no? Pero sigo jugando. Y para la universidad estaba jugando en la Liga de Caraballo, ¿no? Tercera división, porque todavía era muchacho. Un año estuve sin jugar pelota. Un año sin jugar pelota. El deporte que tanto me gustaba hacer, no lo hice durante un año. Entonces, yo sé lo que es prepararse para un examen de admisión de San Marcos. Bueno, si realmente quieren el objetivo, tienen que estudiar bastante, ¿no? Bastante, ¿no? Las cosas básicas ya tienen que nosotros tenemos que saberlo. Todos los triángulos notables de memoria. Todos de memoria. Pero el ingreso es única y exclusivamente tarea de nosotros, de los que vamos a postular. Bueno, en mi caso, que ya postulé. O sea, depende únicamente de tu papá, tu mamá te da la oportunidad de matricularte en una academia. Aprovéchalo al máximo. Otros chicos lo quisieran, pero no pueden, que sea. Ahora vamos a resolver este problema de examen de admisión también. Escribe, dice, los números enteros del 4 al 15. Ya, a ver. Voy a anotar eso, te voy a ir explicando en detalle, ¿no? Lo que me piden distribuir. Me piden distribuir los números desde, dice, ¿no? Desde al, dice. Entonces voy a escribir 4, 5, 6. Por acá escribo el 13, 14, 15. Ya está. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es sumar. Ya, quiero que me digas cuánto vale la suma de todos estos números. Ya, primero voy a contabilizar. ¿Cuántos números voy a distribuir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ya voy a distribuir 12 números. Si eres formulero, normal. Pero yo siempre hago lo siguiente. Si tú, por ejemplo, sumas él con él, te sale 19. Tú sumas él con él, te sale 19. Él con él, te sale 19. Entonces estás formando parejas de 19.
Y como son 12 números, como son 12 números, formarás 6 parejas. Entonces va a haber 6 parejas que suman 19. Entonces su suma sería 19 por 6. ¿No? Sí, pues no, sale 114. Pero no utilizo fórmula. No utilizo fórmula. Pues yo las fórmulas me paro olvidando. Yo busco una manera creativa de hacerlo. Entonces, cuando la cantidad de términos sea par, busca las parejas y simplemente la suma de una pareja le multiplicas por la cantidad de parejitas y ya está. Listo, y se acabó. Ahora empezamos, ¿no? Vamos a sacar esto por acá, a ver. Y a ver, sin repetirlos en los cuadraditos de la figura de manera que la suma de los cuatro números escritos en cada al cuadrado sea la misma, ¿cuál es el máximo valor de dicha suma? Bueno, entonces esto ya es un clásico, ¿no? Entonces, cuando yo sumo los valores de este lado, por el S, yo lo sumé por primera vez. Y cuando yo sumo los valores de este lado, que también tiene que darme ese, lo sumo por primera vez y este es por segunda vez, ¿no? Y cuando yo sumo esto también tiene que ser ese, esto sería por segunda vez y esto sería por primera vez, y esto también tendría que ser ese, y esto sería por segunda vez y por segunda vez. Profe, ¿y a los otros por qué no les está colocando nada? No es que los otros van a ser sumados una sola vez. ¿Y qué te habrá dicho tu maestro, tu profesor que te ha enseñado ese tema? Supongo que te habrá dicho que a los valores o en las casillas donde los números van a ser sumados más de una vez, pone una letra. Un A, un B, un C y un D. Pero no le vas a colocar a todos, pues solamente a los que se repiten. Entonces, al sumar sería S más S más S más S sería 4S. Y 4S sería igual a la suma de todos los números que hemos distribuido, que es 112. Más los valores que se han repetido. Como el A se ha repetido dos veces, un A ya está en este 114. Un B ya está en este 114. Un C ya está en el 114. Un D ya está en el 114. Entonces solamente completas lo que le falta. ¿Qué te faltaría? Te faltaría un A, te faltaría un B, te faltaría un C y te faltaría un D. A ver, despeja ese, pero acuérdate que este S tiene que ser máximo. Entonces saldría 114 más A más B más C más D. Y todo esto tiene que ser entre cuánto. Entre cuánto. Pero dime una cosa, ¿quién va a ser, quién va o cómo vamos a lograr que el S sea máximo? ¿Cómo lograríamos que el S sea máximo? A ver, te leo. ¿Cómo lograríamos que el S sea máximo? Que la suma de la letra sea máxima. Excelente, Francisco. Claro. Vamos a lograr que el S sea máximo cuando el A, el B, el C y el D, al sumarlos, tomen su máximo valor, ¿sí? Claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Ahora, para que tomen su máximo valor, convendría colocar ellos, que ellos sean los valores más grandes. Y los valores más grandes en este caso saldrían 12, ¿no? 12, 13, 14. A ver, dime, ¿cuánto suman esto? A ver, vamos, apóyame. Suman. 54, ¿no? Claro, que tiene que ser más rápido, veloz como el viento, 54. Entonces, esta suma vale 54. Ya está. A ver, suma 114 más 54. ¿Cuánto te saldría? 168. Entre 4. ¿Cuánto saldría? 42. Listo. Entonces la respuesta vendría a ser la D. ¿Ves? Y esa es la suma que te están pidiendo. Profe, consultita. Yo me he topado con problemas en el cual he hecho eso. He hecho todo eso, profe. Todo lo que el profesor me ha aconsejado, yo lo he hecho. Pero cuando yo lo quiero dividir, no sale exacto.
Ya. Cuando te ocurra eso, ¿no? Cuando te ocurra eso, escúchame, cuando te ocurra eso, ¿ya? A esta suma que está acá, como este es el máximo valor, que es 54, si no hubiese salido exacto entre 4, a este le vas disminuyendo un 53. Si no cumple con 53, uno menos, 52, y así hasta que cuadre. ¿Me dejé entender? Pero si cuadra, ya quedó, pues. Si es divisible, ya quedó. Ahí queda, entonces. Pero si no cuadra, si es máximo, vas disminuyendo uno. Por eso, si hubiese sido mínimo, lo contrario, que le vas aumentando un hito, un hito, un hito, para que cuadre. Nada más, porque yo sé que te has tocado con ese tipo de ejercicios. Yo soy adivino, eso. Ordenarlos, ¿cómo así ordenarlos? Distribuirlos. No, pues que si tú lo vas a, si vas a tener la necesidad de distribuirlos, ya es otro tipo ya de ejercicio, pues. Y cuando te piden ya distribuirlos, lo que tienes que hacer es buscar la forma, ¿no? Pero son otros, ay, mira, cuando te piden distribuir, no sé si has resuelto los ejercicios, supongo que se lo estás mencionando. Si es así, ya te dan otras condiciones. Lo que el estudiante tiene que entender es que son otras condiciones. Ahí vas a hacer, ahí también hemos distribuido entre comillas, ¿no? Pero van a ser otro tipo de, ahí sí tienes que distribuirlo, ¿no? Pero las condiciones también son, no son las mismas, pero las condiciones también cambian. Eso es lo que quiero que entiendan. Que cuando te mandan a WIR, está bien, vas a distribuirlo. O tienes la necesidad de distribuirlo, ¿no? Pero las condiciones son otras, ¿no? Entiende que las condiciones son otras. Y hay un problema de estadística, ¿no? ¿Dónde viste ese ejercicio? Que te has reconocido. Ya. Déjame pararme porque me canso estar sentado. Ahora sí. Estamos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Bueno. Yo quiero que entiendan algo, ¿no? Que en este tipo de ejercicios es bueno completarlo todo. No, mira, acuérdate que la suma de estos cuatro te da el total del producto A, me supongo, ¿no? Toneladas y miles de la hacienda A, de la hacienda B y de la hacienda C. Entonces, cuando yo sume estos tres valores que producen cada una de las haciendas, estarás de acuerdo conmigo que va a ser el total. Entonces, acá saldría 10, 16, llevas 1, ya. Acá saldría 8 más 6, 14, más 1 es 15, y 15 más 7 saldría 22 toneladas, ¿no? Ahí está. Vuelvo a repetirte, solamente estoy sumando los totales de lo que ha producido la hacienda A, la hacienda B y la hacienda C. Lo estoy sumando 14, 15, 20. ¿Está bien? Pero también debes recordar lo siguiente, ¿no? Entonces, que la suma de estos que están acá, de estos tres, te da el total, digámoslo así, ¿no? Pero la suma de estos tres también debe darte el total. Y estos son la producción que hay en los años. Entonces, a ver, ¿cuánto tendríamos hasta ahí? Por ejemplo, ¿no? Empiezo a sumar acá 510 más 490, ¿cuánto saldría? 1000, ¿sí o no? 1760 serían, y acá saldría 2260. Resto para ver lo que el valor que me falta: 0, 0, 5. ¿Está bien? Entonces acá habría 500. Ya descubrí que acá hay 500. ¿Te das cuenta?
¿Viste? Ahí lo tienes. Y gracias a eso ya puedes completar, por ejemplo, ¿no? Los de esta columna que están aquí tienen que sumar 500. Lo que no puedes completar, déjalo, 500. A ver, ¿qué tienes allí? Tienes allí, en este caso tendrías 200 más 300, más 180 es 380, para 500 faltaría 120. Entonces esto vale 120. Apóyame con los cálculos, ¿sí? Ya está. Y gracias a ello ya podría calcular los valores de acá está, de esta fila. Todo eso tiene que sumar 670. Hasta ahí lo suman, por favor. A ver, 250 más. A ver cuánto sale. Falta 210. Sí, ya. Voy a confiar en ustedes. ¿Ah? 210 sería lo que falta. Es lo que falta, sí. Entonces saldría 210. Y con eso ya puedo calcular los valores de esta columna. A ver, 120 más 210 saldría 330, ¿no? Para 510, ¿cuánto nos faltaría? 180, no me equivoco, a ver, corríjame si es que estoy mal, ¿no? Sí, 180. Y poquito a poquito ya se puede ir completando todo esto, ¿no? Ya está. ¿Sí? Bueno, y creo que ya por ahí, creo que ahí va a haber algunos agujeritos que no se va a poder llenar, pero bueno, ya hemos llenado alguno. Y de repente con lo que hemos llenado ya es suficiente para resolver o para responder a lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, a ver entonces qué es lo que nos piden. La producción en C en el año 2007 fue de 180 mil. A ver, ¿dónde? La producción en C, dice, ¿no? En C. A ver, vamos a anotar lo que nos están preguntando. A ver. La producción en C en el año 2007, ¿no? Ahí está. ¿Qué fue esto? Justamente lo que hemos calculado. Sí, pero lo tengo que borrar porque me está tapando. Vamos a ponerlo de amarillito entonces para que se vea bonito. Esto es lo que me están preguntando. Es 180, dice, ¿no? ¿Pero en qué está? En miles. Ah, entonces esos valores tienen que estar multiplicados. Si es 180, como dice que esté en miles, siempre te dice en mil, te multiplicas por mil. Entonces acá saldría así, ¿no? Ahí está. 180 mil. Entonces esto es verdadera, ¿ves? ¿Está bien? Y si te dice que están en millones, le multiplicas por 1 millón. ¿De acuerdo? La producción en A en el 2008. La producción en A en 2008. Esto que están acá. O sea, no lo tenemos ya, pero no sé qué haremos, pero algo haremos ya. La producción en el 2008 excede 40.000 toneladas a la producción C en el 2010. En el 2010. Acá, ¿no? Ya está. ¿Está bien? Ya, ahora vamos a hacer eso. A ver, ¿cómo nos va, no? Fatal con esto. No importa, ahorita lo arreglamos. A ver. Vamos a ponerle acá A. ¿Está bien? Yo pongo A. Pero la suma de esos tres tiene que darte 760. Entonces, para completarlo, nos faltaría, a ver, 550, ¿no? O sea, estoy completando. Al 210, ¿cuánto le falta para 760? 550, pero sería menos A. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya está. Ahora, hasta ahí, ahora hazlo así. Ahora súmalo acá. Entonces, ¿a qué he sumado así? Y acá quiero que sumes así. Ya suma. Tiene que darte 830. ¿De acuerdo? Eso tiene que dar 330. Apóyame. Ya ver. Para que te salga eso, ¿cuánto saldría? A ver. 200, 500, tendría 700, 750 más 120, saldría 870. Te faltaría 60, ¿no? No, me pasé, ¿no? Me pasé. Ah, no, ¿qué estoy hablando? 870. Ah, entonces acá saldría una,
menos, como te he pasado, tengo que restarle ¿cuánto? 40, ¿no? Ahí está. 40. Listo. 770 más 120, 870, me pasé ¿cuánto? Me pasé en este caso 40, entonces eso sería. Y ahí ya estamos cerca, estamos cerca. Ahora acá, en este que está acá, ¿qué dice acá? 180 más 180 tendríamos 360. Para 760 te faltaría 400. 400. Saldría 400. Menos A. Ahí está. Y ahora sí vamos a hacer lo que nos están pidiendo. A ver. La producción en A en el 2008, ¿no? Es, vamos a borrar esta parte. La producción en el 8 es A menos 400. Ya está. Excede, dice, ¿no? Para allá de exceso, tengo que restar. DC en el 2010. Es A, ¿no? Ya está. La producción en A en el 2008, ¿para dónde estás A? Esto es 40, ¿no? A menos 40. Esto dice que excede a las toneladas de C en el 2010, menos A. Pero no sale, que te sale menos 40, no sale. Resta esto, por favor, apóyame. Ahí tienes, la producción en el 2008 ha sido A menos 40. Y la producción en C en el 2010 ha sido A. Y al restarlo, el A se elimina, pero te sale menos 40. Entonces esto es falso, ¿no? Ahí está. A ver, dice... La mayor variación porcentual con respecto al año anterior en la producción de B, dice, la producción de B. Eso lo voy a anotar por acá, mira. Tienes el año 2007, así no me pongo ya, 2007, 2008, 2009 y 2010. ¿Te hablan de quién? En este caso, de B, ¿no? De B acá es 210. Esto es 130, el 120, y esto cuánto es, 210, ya está. Ahora, ten cuidado, te hablan de la variación porcentual, dice, la mayor variación porcentual con respecto al año anterior en la producción de B se dio en el año 2010. Mira, de acá para acá ha habido una disminución, ¿de cuánto? De 80. De acá para acá ha habido una disminución, ¿de cuánto? De 10. ¿De acuerdo? Y de acá para acá ha habido un aumento. ¿De cuánto? De 90. ¿No? De 90. Ahora, alguien podría decir, ¿no? La mayor variación, profesor, solamente es porque esto es 90. No, la respuesta no es así. Entonces, mira, acá, la, para allá, acá voy a ir, mira, por hacer ejercicio de este tipo, voy a hallar la variación de cada intervalo. Del 2007 al 2008 su variación es 80, pero tiene variación actual, sería 80 sobre 210 multiplicado por el 100%. Eso es variación porcentual. Acá la variación es 10 con respecto al año anterior, que es 130 multiplicado por el 100%. ¿Ya? Y la variación sería 90 sobre 120 multiplicado por el 100%. A ver, no sé si alguien me podría apoyar. A ver, multipliquen 80% y sobre
sobre 210, para hacerlo rápido esto. ¿Alguien lo tiene, por favor? A ver. ¿38,1? Ya. En el otro, por favor. 1000 entre 130, o si no, 7,7%. Ya. Confío en ustedes. ¿Eh? Y en el último, por favor. Se basa cuarta 3, cuarta 25, tercia 1, tercia 3. Saldría 75%. Ya, entonces la mayor variación porcentual, ¿no? Dice, la mayor variación porcentual se dio en el año 2010. Claro, esto es verdadera, porque es la mayor. Acá la respuesta saldría 1 y 3. Ya está. Ya, te voy a hacer uno que... A ver. Ya me encantaría seguir, ¿no? Pero bueno, el tiempo tenés, es corto. A ver, vamos a ver esto. Ya está, quizá. Mire, acá, la verdad, a ver, ¿qué me dicen acá? Yo lo único que voy a hacer es lo siguiente. Ojalá que esto, no sé, creo que conmigo no lo han hecho, no sé, no recuerdo, aunque chicos. A ver, voy a anotar el punto A, sus coordenadas, menos 2, 6. El punto B, sus coordenadas, que es 3, 6. C, sus coordenadas, que es 3, 3. Y la simetría lo voy a hacer con respecto a este punto. Ya está. Y se indica la suma de los números que forman las coordenadas de los vértices del nuevo triángulo construido por Mari Carmen. ¿Sí? Y a ver. Mira, yo hago esto. Acá yo quiero hallar el A', que es su simétrico, el B', que es su simétrico, y el C', que es su simétrico. Hay un método bastante práctico para hacer esto. Por favor, atiende. Tú quieres hallar las abscisas, no las abscisas, los X. Entonces, a este le multiplicas por 2 y le restas el otro. Pero atentos, ¿ah? 2 por 5 es 10. Ya 10, ¿sí? Ya ese 10, réstale con menos 2. Entonces, saldría 10 menos menos 2. Entonces, en realidad se hace más. Este sería 12. Entonces, ¿ya? Luego, 5 por 2, 10. Menos 3, saldría 7. 5 por 2, 10. Menos 3, también saldría 7.